in that moment, I was in this headspace of just extreme focus. I will do everything within my power to have the best possible influence on this exact moment. Into Miami. This is very bleak indeed for the Herons. Sí, en la parte deportiva el equipo no la pasaba nada bien. En un momento llegaron a ser el Titanic de la liga. Y bueno, y el equipo empezó en la parte administrativa a darle como un poco de color. Alimentar un poco la imaginación del público. There's a new boss in town. Inter Miami making the announcement that Tata Martino will be the next head coach. Martino lo que hizo fue arroparse con la gente de confianza. Por eso que el cuerpo técnico se fue armando poco a poco hasta tener todas las piezas que pudieran hacer el trabajo con todos los nombres que salían públicamente de que iban a llegar. Muchas expectativas, pero bueno, todavía esperando que lleguen los futbolistas. Había muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien, de tener un equipo bien competitivo para lo que quedaba de la temporada, que incluía obviamente la League Cup. El torneo de la League Cup es un torneo dificilísimo, es un torneo que se juega en un mes, es un torneo donde hay unos grupos, que cada grupo tiene tres equipos que se juegan dos partidos y luego se va a una ronda de 16avos y luego de ahí en adelante eliminatoria directa hasta llegar a la final. ¡Wow! ¡Bien! ¡Lindo! Así se hace. Así se hace. Sería bueno. No sabe lo que dice, ¿eh? ¿Listo? ¡Historia! ¿Ya? Muchas gracias. ¡Vamos! Creo que una de las cosas importantes que podemos lograr, además del fichaje de Lionel Messi, era poder traer a otras estrellas globales y poder rodear a nuestro equipo de estrellas que nos pudiera elevar a un estado de poder competir en todas las esferas futbolísticas. Trabajo, esfuerzo, compromiso, lo habitual. Lo más difícil en un torneo así tan corto, de aquí a la final, son 7 partidos. Pues todo el mundo lo daba ya por perdido, ¿no? La cosa es que habían 3 nombres que iban a la par con Inter Miami. Sí, era un momento difícil en el equipo. Yo creo que llevábamos una racha negativa. Pero teníamos la oportunidad de que empezaba una nueva competición con un entrenador nuevo que había llegado hace poquito, con fichajes nuevos. Y yo creo que ese era el cambio de chip que teníamos que hacer, contagiar nosotros la manera en la que veníamos, nuestra experiencia. Siempre con la duda de qué era mejor, dejar ir la League Cups y centrarnos en tener ese mes de trabajo o, bueno, pelear la League Cup como en definitiva lo hicimos.
Para ese primer partido contra Cruz Azul, la gente estaba eufórica. Hyperbole, Taylor, to talk about this day in the history of American soccer. I never thought that exactly 16 years after David Beckham made his debut, the greatest player of all time would be ready to make his own debut, bringing the eyes of the globe here to Major League Soccer. Yeah, Cruz Azul was definitely an action-packed game. I feel like for me personally, I like to get a connection to the game as soon as possible, whether that's a pass, a save, something, so I feel connected to the ball. Primer tiempo donde podíamos haber terminado con varios goles en contra, ya que Cruz Azul tuvo muchas situaciones. We were struggling that game a little bit at the start, so the goal was, it was important for the whole team, I think. En el segundo tiempo todo cambia y cambia en el momento cuando el Tata se mira hacia la izquierda y apunta a Sergio Busquets y Messi. A second half underway in the League's Cup, half that we think will bring about the Inter Miami debut of Lionel Messi. He's up warming up now. Ahí. ¿Estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Me pego abajo? Sí, forma. ¿Puedes cerrar, Nico? Sí. ¿Qué tal, bien? No, tenía muchas ganas de poder debutar. Ya llevaba un par de días acá en Miami, entrenando con mi nuevo club, mi nuevo compañero. Y bueno, tenía ganas de jugar, obviamente volver a reencontrarme con Busi después de estar un par de años separado fue muy lindo y nada, estaba con ganas de arrancar. Lionel Messi getting ready to enter for Inter Miami. The moment is here. Substitution for Inter Miami CF. Please welcome the world's number 10 and now your number 10, La Familia. Please welcome to the pitch for the first time in Bolsa y Negro. We are officially in the Messi era for Inter Miami. Sergio Busquets into Messi, flag is down and it's blocked. Aunque fueran dos años sin jugar, hemos jugado mucho más juntos, ¿no? Que esos dos años y yo creo que eso prevalece y desde el primer momento se notó, ¿no? Que nos echábamos mucho de menos, ¿no? En cuanto a esos dos años que tuvimos sin estar juntos y que era una bonita historia que se volvió a juntar. Jesús Dueñas. Thought about it, nifty ball in, Callender couldn't get to it, and Tuna scores, Oriol Antuna. Y siempre es un desafío competir, digamos, por primera vez en una copa de esta naturaleza y además con equipos de otra liga, ¿no? Como la MX. Oh, Callender again, what a
save denying Tabo. Jose Martinez into Messi, immediately goes down, free kick given. Here we go. Que cuando pasó la falta y el árbitro pitó la falta, tratándose de Leo, es como que uno ya empieza a imaginarse lo que va a suceder. What a spot, what a moment to introduce Inter Miami Major League Soccer to the global world here. It's all set up for him on his Inter Miami debut in front of over 22,000, and Messi provide another magical moment. Eso fue una palabra, wow. No hay otra, wow. Still to this day can think back and picture it in my head, and it's like, wow, like that really happened. So just goes to show the great player that he is. Terminar puntero era un sueño, y eso lo hizo un equipo, como dice Jorge Mas, familia, ¿no? La familia se empezó a juntar entre cuerpo técnico, entre jugadores y afición, se convirtieron en solo uno. Underway, Inter Miami and Atlanta United from Dry Pink Stadium. What would it look like when Messi and Busquets start? We get that opportunity tonight. And as delivered, I'd like to introduce to you Jordi Alba. Como todo clásico, ¿no? Clásicos son clásicos en cualquier parte del mundo. It's going to be a game full of pure competition. Se gana contra Orlando. Próximo rival, fuera de casa. Hay que ir hasta Dallas. Welcome to Toyota Stadium in Frisco, Texas. Hosting Inter Miami. Tickets for this match sold out within 10 minutes of going on sale. Mostly to see Lionel Messi. Increíble porque no nos esperábamos de visitantes ser locales, ¿no? Había mucha gente en Miami, de fanáticos míos, y que fue una experiencia muy linda, la cual creo que fue sorprendente para todos y la disfrutamos también. I guess I wouldn't say intense is the right word. It was more energy and like good energy. They give all the players so much confidence, and like every footballer in the world wants to play in front of as many fans as they can. And Dallas para mí se vio lo que era posible y el impacto que iba a tener en Norteamérica, Lionel Messi. Messi hoy es el atleta más popular en Norteamérica. ¿Quién hubiese pensado eso? Que por primera vez en la historia de este país es un extranjero que es el atleta más popular y un futbolista. Thank you.
Drew Dallas, Leagues Cup Round of 16, starts now. Un partido muy disputado, que nos pusimos a favor al principio de partido, con una asistencia mía a Leo, que bueno, ya llevamos tiempo pues haciéndola en el Barcelona. Suerte de en el primer partido entero mío pues poder conectar con él. Sé que si siempre se la doy a él, pues tengo más posibilidades de sumar otra asistencia, y para mí pues dársela a Leo, sé que normalmente el gol. Empezamos muy bien, nos poníamos por delante, pero yo creo que a partir de ahí nos hicieron muchísimas contras, jugadas de mucho peligro. Por primera vez en tres partidos en este torneo, Inter de Miami se veía contra la pared. Pereira, Camongo. Camongo. There's so many different ways to win games, but coming from behind is always a difficult one because, you know, it's a tough feat at times, you know, especially away from home. Surrendering to the moment and being like, all right, like these are the circumstances, and the only way to go is forward. South Florida, we saw a vulnerable performance from the first 45 of Tata Martino's match. No estábamos haciendo un mal partido, sí que teníamos que tener algún ajuste defensivo mejor, porque nos hicieron alguna contra que pudieron hacer algo, un gol, incluso lo hicieron. Pero la mentalidad fuerte, el espíritu de equipo, de poder creer que podía llegar. El equipo de Dallas era muy bueno, especialmente porque tenía jugadores que habían sido convocados y que hoy en día todavía siguen siendo convocados a la selección de los Estados Unidos. A nivel defensivo también tenía muy buenos jugadores. El mediocampo era un mediocampo feroz, y por eso lo hacía un equipo bastante difícil. Velasco will serve. Driven towards the shot. And in! Dallas has the third. Velasco's taking credit. 3-1. El partido durante una hora, el rival fue mejor. Y con tan poco tiempo que quedaba en el partido, por eso lo presento como el partido más difícil de todo el torneo. That was a difficult game, but I think again something that we need to go through and experience together as a group. It's kind of, you know, new coaching staff, new players. You know, we're still, again, like it's mid-season, but we're still learning how to play together and mesh together as we, you know, made these new additions. Desde el banco traté de analizar un poco el rival, de ver dónde están los espacios, dónde puedo ayudar al equipo. No solamente él, sino el resto de los muchachos, fue a partir del ingreso de Leo, de Sergio y después de Jordi, fueron elevando su nivel. Por Diego Gómez. Bueno, en ese momento yo vi que Leo le dio el pase a Jordi y justo quedó el espacio ahí atrás. Y bueno, y por suerte me entró en la pelota. Esa jugada que hace Kramaski es fantástico porque leyó muy bien el partido, pero el sueño duró 60 segundos o duró 120 segundos, porque luego una pelota de un cruce del costado derecho dentro del área y un desvío en Taylor, pues otra vez. Yeah, those are difficult moments. Me, I felt terrible. I felt like I should have
got that. I felt like it was a slow motion. It was almost like I couldn't believe it. Like, I would have never expected a play like that to happen, but it happened. So then, now that that happened, like, what do we do now? You know, and there's no time to feel bad for yourself or feel sorry. You just have to accept it and move on. And that's surrendering to the moment and being like, all right, like, these are the circumstances. And the only way to go is forward. Will Messi try? He's going to clip it in. Cuando más presión ponía el Inter y adelantaba a más jugadores, llegó la falta esa sobre Taylor. On the ground, Taylor cutting it back, goes down. Another really dangerous free kick upcoming for Inter Miami. Cualquier distancia de 20 metros hacia el arco, estamos hablando de un 99% de probabilidad que termine en gol. Porque está Messi en la cancha. Spectacular tonight once again from Lionel Messi. Bringing Inter Miami back, trailing for the first time in this tournament, down two goals in the 80th minute. What a night it's been in Dallas. Zurda de Messi, el primero. Messi scores. Quería un poco ver cómo reaccionaba el portero, ¿no? Con Sebas, que es el entrenador del portero y se fija un poco más en los arqueros rivales. Fui con mucha confianza, con mucha tranquilidad y... 2-1. Pamacol to make it 2-2. Over the bar, he misses. Si se había soñado con esa posibilidad de llegar a la final, yo creo que desde aquí en adelante sí se soñaba que sí se podía jugar una final en este nuevo campeonato. Si me decían de patear un penal, yo lo iba a tomar, obviamente, porque confío en mis penales. Yo sabía dónde iba a ir, a qué palo iba a patear y tenía mucha confianza en lo que podía hacer. Una de las prioridades nuestras ha sido, es y va a seguir siendo el fútbol formativo, con poder formar jóvenes para que sean no solamente parte de primer equipo y de la plantilla, sino la formación de seres humanos que puedan contribuir a la sociedad. Nosotros soñamos en grande y cuando sueñas en grande los desafíos son grandes. Philly is definitely one of, if not the hardest place to play away. It's a big challenge. We're all about, when they go home, crying on this lawn.
Let's go. Era un rival difícil, un campo con un gran ambiente, un rival que no perdía en casa desde hace muchos partidos. Fue un público, la verdad, que lo vivió mucho y que se hizo notar. The momentum that we had built throughout the tournament and the confidence that we had in each other and the belief that we had in each other, we could go anywhere and compete. We are watching greatness! Miami Magic has come north to Philadelphia! Yo siempre he tenido confianza, ¿no?, en ganar el título. Yo creo que cuando el equipo está concienciado, está bien físicamente y estamos todos sanos, yo creo que somos un equipo muy difícil de batir. Poder ver muchachos como David Weir, ver a tantos otros que han tenido minutos en el primer equipo, eso nos enorgullece mucho. Y creo que le enseña al muchacho joven que sueña, que juega fútbol en el sur de la Florida, que es posible jugar al lado y al hombro de un Lionel Messi, de un Sergio Busquets y un Jordi Alba. Habla del lema del club, que es libertad para soñar, es eso, es poder soñar en grande. El Inter de Miami comenzó de un sueño y en apenas un poquito más de 4 años de nuestro primer partido, creo que hemos no solamente logrado ser referente en Norteamérica, pero en realidad poder tocar corazones del fútbol en todas las esferas del mundo. Muy ilusionado, con muchas ganas de jugar esa final. Veníamos de hacer un torneo muy bueno, de haber pasado por diferentes circunstancias difíciles. Habíamos salido de todo eso y nos encontrábamos en un día histórico para muchos de los que estamos acá, para el club, y estábamos muy confiados. Nashville, Tennessee, the music city. And tonight the big occasion is at Geodis Park. Estábamos preparando bien, sabíamos que teníamos otro partido más fuera de casa, que eso lo iba a hacer un poco más difícil, pero seguíamos con muchísima confianza y con muchísima moral por los resultados y por llegar hasta ahí. It's the League's Cup Final. Nashville SC hosting Inter Miami. Messi, vas a perder. En esta ocasión en Nashville, destrozando prácticamente las canchas en Major League Soccer, Ari Mukhtar, uno de los mejores delanteros, iba a ser el partido. Si llegaba a lograr la victoria, Inter Miami lo iba a poner en el pedestal más alto del fútbol de los Estados Unidos. More than 30,000 here at Geodis Park tonight to take in the League's Cup Final. One of these clubs will win the first ever League's Cup title. One of these clubs will win their first ever trophy tonight. The League's Cup final is underway. Inter Miami and Nashville SC. Yeah, it's a challenge playing away there. It's probably one of the loudest games I've ever played in. You add the pressure of winning a trophy or coming in second place. Taylor Panico makes the save. First big moment of the match. Uno viene de tanto recorrido, tanto cansancio, tanto viaje, y la verdad es que en esos momentos hay que sacar fuerza de donde uno lo tiene, porque hay que jugar una final y porque las finales, en definitiva, están ahí para tomarlas y para ganarlas. Era
un partido muy igualado. Nos conseguimos poner por delante con un golazo de Leo. Tuvimos momentos en el que controlamos el partido bastante bien, pero ellos poco a poco fueron creciendo, nos hacían bastante daño en los córners, en balón parado. A partir de ahí, cada equipo intentó utilizar sus armas. Goes to show the amount of focus and awareness you need to have throughout the full 90 minutes, because anything could happen at any time. Siempre se dice que los equipos que van a salir campeón tienen un arquero que tiene un par de atajadas difíciles por partido, y él siempre las tuvo y respondió. There was no butterflies in my gut. There was no like nerves. It was just like, all right, like this is what has to be done. Goalkeeper's left against FC Dallas. He went to the goalkeeper's left to begin the shootout. Lionel Messi against Elliot Panico. Waits for Panico to come in. Gives Miami the early lead. El tema de los penales es como una ruleta rusa. Johnny Mukhtar's penalty kick set up here. Mukhtar to match Messi. Scores with authority. El tema es quiénes son los que comienzan a patear y quiénes son los que comienzan a defender. Teníamos confianza en Drake, en los lanzadores. Busquets against Panico. Again gets Panico to commit the wrong. Habíamos hecho los penaltis en Dallas y había ido muy bien. I try not to get ahead of myself, you know, because I want to be as effective as I possibly can in that specific moment. Saved by Callender. Miami advantage after two rounds. En una final, la presión es física. La presión es mental. Y es doble presión cuando estás jugando en la cancha del rival. Sabíamos que podíamos hacer historia y llegó el último de Víctor. To win it, Víctor Ulloa, who has played the most games in club history. Saved by Panico, kicks Nashville. Y tuvimos que esperar un poquito más. Nashville with life again. Lo lindo de todo esto es que los penales, cuando se convierten o se pierden y terminan igualados, pues es muerte súbita. Y cometes un error y chao, gracias por participar. Nunca había tirado ningún penalti a nivel profesional y me tocó. Cuando fui a por el balón, me lo tomé con mucha tranquilidad. Y sí que me fijé en el portero, ¿no? Que penaltis anteriores se tiraba un poco antes y bueno, decidí mirar al portero y en el momento que se tiró, pues sabía que por ese lado pues iba a entrar. Un estrés extraordinario. Después ya 10 penales casi no quería yo mirar. From the 19-year, Andy does. Oh my gosh.
In that moment, I was in this headspace of just extreme focus. I will do everything within my power to have the best possible influence on this exact moment. Dije, Drake fue partido tras partido mostrando que era muy importante para nosotros. Y estas cosas pasan muy poco. Estas cosas se escriben para películas en libretos. All my training, all the games I played, all the practices, the reps led up to this moment. Man, if I'm leaning on everything I've done to get here, everything I've been through, then, you know, I can do this. I'm gonna score this goal, I'm gonna make this save, and we're gonna win this trophy. Keeper versus keeper in round 11. It was something special because everyone had like a very like unique role. It wasn't one person that did it. It was a collective effort. We did this together. We were proving that regardless of where you stand, it's like any day, any team can be any team. Tuvimos que competir durante un mes con las condiciones que lo hicimos. Jugadores que estaban llegando, cuerpo técnico que estaba llegando, partidos cada tres días, viajes. No tuvimos prácticamente tiempo para trabajar bien en el campo, como dice el míster, ¿no? Eran casi todo en tres, cuatro o mucho días en otro partido y eso te daba la opción de recuperarte con lo justo, entrenar poco y competir bien. Digamos que el levantar la copa era el premio a tanto sacrificio de esos 30 primeros días. This is kind of like a surreal experience, and just having been with the club since the inaugural season, this is my first professional team. I feel connected to Inter Miami. To be a part of the team that won the first trophy is a huge honor, but it's also history being made for like the club. No, mucha felicidad por lo que te decía antes, por lo que significaba su primer campeonato, para el club su primer título en esta corta historia que tiene de vida y hacía muy poquito de mi llegada también y ya habíamos conseguido un título. We'll be right back.
Bueno, en primer lugar, quería agradecer a David, a Jorge y a José. First of all, thank you, David, Jorge y José. A la familia. And all your family. Bueno, han luchado para que hoy estemos aquí. Because you guys have fought for us to be here. Ganando títulos. Winning titles. Segundo, es un placer jugar con todos vosotros. Me habéis demostrado que somos un equipo de... Second, it's a pleasure to play with all of us. We showed a f***ing team tonight. Y en tercer lugar, un aplauso para Leo, que ha sido, hoy es el jugador con más títulos de la... ¡Vamos!